Chicos, bienvenidos al final de la primera temporada de Spectre Junior. Vamos a acabar por fin, esta temporada en el Magdeburg. Nos quedan, no sé si juegan, 4 o 5 partidos, 5 partidos creo que nos quedan. Y por favor, gracias, que se acabe ya, Quedan 5 partidos, nos vamos a ir ya de aquí. No sé dónde acabaremos. Vale, no sé dónde acabaremos la próxima temporada. Volveremos al Madrid en principio. Y después de eso ya veremos lo que pasa. De hecho, no sé ni cuánto tiempo de contrato me queda con el Real Madrid. Pero bueno, volveremos al Real Madrid. Y ya está, chicos. Y tranquilamente nos iremos muy lejos del Magdeburg, ¿vale? Nos iremos muy lejos de la Liga Alemana. No quiero repetir Liga Alemana, ¿vale? Ya no sé dónde jugaremos. Pero no quiero repetir Liga Alemana. Me he dado cuenta de que no he hecho los entrenamientos fuera de cámaras. Vamos a hacerlos aquí en un momentillo, ¿no? Vamos a hacerlos aquí en un momentillo, estos tres entrenamientos. Venga, vamos a hacer tres al menos, ¿no? Tampoco voy a ponerme a hacer aquí siete entrenamientos. Pero podemos hacer estos tres, mira, y practicamos los penaltis. Mira, estoy apuntando claramente a la derecha. Vale, ¿habéis visto dónde ha ido el penalti, verdad? Si ese mismo penalti lo tiro y el portero se tira a ese lado, lo va a parar. Lo va a parar. Mira, estáis viendo dónde van los penaltis, ¿verdad? Están yendo cerca de la escuadra. Vale, ese es imparable, ¿eh? Aunque me hubiese adivinado. Hombre, mira, es que ese se ha tirado abajo. Vale, ese lo he tirado muy bien a la escuadra. Estoy metiendo la barra de potencia al máximo, ¿eh? Igual ese es el truco, meterle la barra de potencia al máximo. Bueno, igual ese es el truco, ojo. Ojo, que igual le cojo el truco a los penaltis ahora. Igual es que tengo que pegarle al máximo de potencia y no se van fuera. O sea que me sorprende. Joder, se ha ido arriba. Que se están yendo arriba, por favor. ¿Quieres tirarlo a la diana de mierda, tío? Vale, ahí está. Golpeamos la diana. Venga, va. Venga. Otro más. Una cosa me pregunto, tío. ¿Existe el time finishing en los penaltis, tío? Porque no veo que salga nada en ningún sitio. No sale nada, tío. Yo creo que no hay time finishing en los penaltis, ¿eh? Serio, tío, no le he dado a la diana de mierda. Espérate que no voy a conseguir el rango A. Uf, sí lo he conseguido, por poco. Casi no lo consigo. Vale, me queda un entrenamiento aquí defensivo. Tengo 10 de atributos en defensa, tío. Qué mal, ¿no? Vale. Estos son fáciles. Ya es más complicado. No. Pues no se lo he robado. Pero se lo he robado. ¿Estos son los que he empezado a regatear? Sí. Problema este, tío. Vale, vale, rango A, ya está. Uf, vale, subimos de nivel, chicos. Nivel 21, 4 puntos de habilidad. Está muy bien eso, ¿no? Está muy, muy bien eso, vale, vamos a poner 4 puntitos de habilidad. ¿En qué? Esto cuesta 5, esperamos. Bueno, a ver, esperamos. No, venga, voy a gastarlos en esto. Y en cuanto consigamos más puntos de habilidad, los quitamos y le ponemos el arquetipo de bestia, que creo que nos va a venir muy bien, además, para el tipo de jugador que tenemos. Vale, chicos, pues nada, empezamos hoy contra el Düsseldorf. Son 5 partidos, 5 últimas jornadas. Perdiendo una, ya somos equipo de tercera, oficialmente. Vale, perdiendo una, somos oficialmente equipo de tercera. De hecho, si ganamos y ganan los dos equipos que tenemos por encima, también seremos equipo de tercera. Minuto 12 partido, vamos a ver esta. Es una contra. Tenemos un compañero ahí que no está fuera de juego. Mira el control, mira el control. Madre mía, puse rayo de... ¿Cómo se había ido el control, tú? Estoy aquí para recibir de cara, ¿eh? Vale. Sigue, sigue, no pares. Claro. Me había frenado el tonto. Sigue, sigue tú, sigue tú, sigue tú. Venga, tira. Bueno, he tenido una ocasión clarísima. Nuestro compañero la ha fallado. Ojo que esta puede ser buena, ¿eh? Ojo que esta puede ser buena, si me esperas. Bueno, puede ser buena si me esperas. ¿Por qué está mi jugador tan atrás, tío? Está jugado, de verdad, yo no lo entiendo mucho. No llego, ¿eh? ¡Sí he llegado al final! ¡Sí he llegado al final! Para empujarla y no me la ha pasado. Increíble. Increíble. A ver, ¿tú qué vas a hacer? ¡Fue el pase, tío! Nada, nada, no marcamos gol, hemos perdido, somos equipo de tercera, ¿verdad? ¡Qué desastre, tío! Hemos tenido una para empujarla. En esa última...
esperaba que pegase el pase con la pierna izquierda. Si hubiese pegado el pase con la pierna izquierda, creo que no lo habría tapado el rival. No vamos a tercera. Bueno, era algo que iba a suceder, ¿eh? Era algo que iba a suceder. Si no era en este partido, era en el siguiente. Tampoco vamos aquí a venirnos abajo, ni mucho menos. Bajo rendimiento en el partido. Ya, desvío las críticas. Soy el pichichi de la liga esta de mierda y somos últimos y descendemos con 4 jornadas de antelación. Críticas a mí pocas. Espérate, no me cargues esto. A ver, porque es que esto parece estar bugueadísimo. Entrenamiento. Reajuste de entrenamiento. ¿Por qué no me cargas esta? Cárgame esta. Se borrarán algunos entrenamientos inacabados. Es que no sé de qué me está hablando. Es que no me los carga. ¡Ay! Este juego. Está un poquito bugueado este juego, ¿no? Está un poquito bugueado este juego, sí. Está un poquito bugueado este juego, por lo que sea. Vale, vamos a cargar el último, por favor. El último, 1200, este de aquí. Y ya está, simúlalos y ya está, para adelante, venga, sí, puntitos y para adelante. Chicos, 4 partidos. 4 partidos y se acabó, 4 partidos y nos vamos de aquí. Y lo agradeceremos, lo agradeceremos muchísimo. Contratar a un profesor de idioma, ¿esto qué es? Vale, la parte de compras teníamos nuevas cosas que comprar. Vale, pero no tenemos dinero, son cosas un poquito caras. No tenemos dinero todavía para hacerlo. Tenemos un nuevo entrenamiento disponible, vamos a hacerlo. Cuando ya haces uno sí que va bien porque cargas la sesión anterior y ya está. Pero no puedes guardar un preajuste. No sé para qué está esto de los preajustes de entrenamiento si no funciona bien, no cargan bien. Pero bueno, nos vamos a enfrentar al Kaiserslautern. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Yo creo que tenemos opciones, ¿no? Esta es buena, ¿vale? Esta jugada es buena. A ver en qué acaba. La jugada a priori es buena. Dámela, claro. Dámela al espacio. Y reventamos. Segunda parte, minuto 58. Seguimos ganando. Ya vale de poco ganar, ya estamos en tercera, pero bueno. No me pasa atrás. Claro. Tengo 98 o 99 en finalización. ¿Dónde ha ido ese tiro? ¿Dónde ha ido ese tiro? En serio, ¿dónde ha ido ese tiro? No he pegado tan fuerte, Balón parado, seguimos ganando, sorprendentemente. Vale. He tenido una falta de mierda. Minuto 88 y tenemos un penalti a favor. Bueno, ya me habéis visto los penaltis que he tirado antes, ¿no? Vale. Vosotros habéis visto claramente los penaltis que he tirado antes. ¡Joder! ¡Ha entrado! ¡He marcado un penalti! Sí, ¡Que escuche todo el mundo! ¡Eh, está! ¡Celebra! ¡Claro que sí, joder! ¿Qué hacéis celebrando tanto, hijos míos? Que estáis en tercera, que habéis ascendido ya, que estáis celebrando. Hombre, hemos ganado por lo menos, por lo menos hemos ganado el partido. Bien, hemos ganado un partido cuando ya estábamos descendidos. Bien, muy útil, muy útil esta victoria. Sí, muy bien. Me llevo el MVP, eso sí, nos llevamos un doblete. Y no sé, ¿nos vamos a acercar al de arriba? No sé, quizás sí nos acercamos al de arriba, pero es que ya a estas alturas, ¿para qué? ¿A estas alturas ya para qué? Me saca 12 puntos y quedan 3 partidos. Quedan 9. Ya no hay nada que hacer aquí. Mal rendimiento del manager. Sí, mal rendimiento del manager. Estas te las repiten mucho, ¿no? Mal rendimiento del manager, bajo rendimiento tuyo, bajo rendimiento del equipo, no sé qué. Estas son... son como actividades, ¿no? Que van... ocurren bastante, ¿no? Se repiten bastante. Bueno, quedan 3 partidos, el Darmstadt y no sé quién más. El Darmstadt, el Hannover 96 y otro más. No nos vamos a liar mucho, la verdad. Yo estoy deseando ya acabar esta temporada, volver al Madrid. Y ya en Madrid veremos. Igual tenemos hueco en la plantilla de Madrid, igual podemos salir cedidos. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Como os comenté en el episodio anterior, me gustaría saber que... si queréis que haga un directo para iniciar la segunda temporada, ¿no? Igual que hacemos con los modo carrera de manager. Con los fichajes y tal, pues... aquí sería lo mismo, al palo. Hombre, ha marcado puerta vacía, como para no hacerlo. Lo dicho, si queréis que al inicio de la segunda temporada hagamos un directo y veamos pues dónde podemos salir cedidos otra vez.
pedir un traspaso del Madrid. No creo que pida un traspaso del Madrid, pero bueno, si queréis que me quede en la plantilla de Real Madrid, si queréis que busque una cesión, lo podemos ver. Golazo. ¡Jo! Golazo. Vale. Ojo, nos hemos puesto 0-2. ¿Vamos a ganar ahora los últimos partidos de Liga? Oh, es que no sé si me están vacilando aquí ahora. Dámela, claro. Claro. 0-3, ha acabado esto, 1-3. Hemos ganado dos partidos seguidos ahora al final de temporada cuando ya estamos descendidos. Esto es de coña. Esto es de coña, dude. Esto es de coña, vamos a empezar a ganar partidos ahora, tío. ¿Ahora? ¿Ahora vamos a empezar a ganar partidos? En fin. En fin. ¿Qué es lo que no he cumplido? Completa dos pases. Sí, he metido dos goles, tío. ¿Qué madre que no haya dado dos pases? He dado una asistencia del rebote del palo. A 9. Nos hemos puesto a 9 puntos. Les hemos recortado otros 3. No, ese coña. Vamos a empezar a ganar partidos ahora. Ese coña. Bueno. Por lo menos, mira, pues por lo menos estamos haciendo buenos partidos. Y mi jugador pues está subiendo un poquito más rápido, ¿no? Gracias al buen rendimiento. Subimos de nivel. Y vamos a hacer esto aquí, pum. Arquetipo bestia. Vale, sumamos. Hemos sumado 7 en fuerza y 7 en agresividad. Esto suma salto y agresividad. Esto suma reflejos. Reflejos me da un poquito igual. Tenemos un punto suelto. Anticipación. Venga, vamos a ponerlo. Tenemos ya 93 en fuerza, ¿eh? Con 93 en fuerza ya es difícil que alguien me meta cuerpo y me robe un balón. Aquí hemos desbloqueado algo nuevo. Una ventaja nueva. Pase corto, tu equipo puede atrapar tus pases más fácilmente. Los atributos de tiro se potencian durante los últimos 15 minutos, y da igual. Y esto, jugando como jugamos, ¿no? Con los momentos destacados, es completamente aleatorio tener una ocasión en los últimos 15 minutos. O tenerla en los 15 primeros, o tenerla a mitad de partido. Es aleatorio. Bueno, el Brunswick nos saca 10 puntos, el Kaiserslautern nos saca 9. Y a nosotros nos quedan dos partidos. Hemos visto que era el Hannover 1 y la jornada final no la veo por ahí. No la veo todavía. ¿Eres el jugador del mes? Sí. Gracias a la afición. Gracias a la afición. Estoy seguro de que los aficionados del Real Madrid están compartiendo vídeos míos en Twitter haciendo goles. Seguro, seguro, 100%, ¿eh? Está Twitter Real Madrid está compartiendo jugadas mías por todas partes. Pido el aumento de sueldo cuando llegue a general 84. Estamos en general 82. No vamos a llegar a 84 antes de acabar la temporada. Porque quedan dos partidos. No vamos a llegar, es imposible. Si hiciese otra distribución de los puntos, a lo mejor sí. Pero paso, da igual. ¿Para qué quiero un aumento de sueldo? Tontería. Vale, vamos a enfrentarnos al Hannover. Jugamos de visitantes en este partido, la penúltima jornada de la liga. Y después de enlazar dos victorias consecutivas. Vale, este partido ja lo hemos empezado perdiendo. Este partido me da a mí que va a estar más complicado lo de ganar. Juega atrás. ¡Penalti! Oh, penalti clarísimo. Vale, bueno, pues mira, nuestro jugador, nuestro compañero no ha querido pasarnos el balón, pero ha provocado un penalti. No está mal del todo, ¿no? No está mal del todo. ¡Hostias! ¡Jo! Casi se me va el palo, pero ha entrado. Ojo, dos penaltis seguidos, ¿eh? A ver si cojo el truco, tío. Igual el truco simplemente era meterle a la potencia máxima. Y así sí que va más ajustado. No sé. Otra vez nuestro compañero. No me he aprendido ni el nombre de los compañeros de equipo. Va, hostias. Venga, es buena. Qué parada ha hecho. Otro penalti. Vale. Dos penaltis. Cuidado con el delante que se me ha ido el palo. No me sale la barra ni me sale nada, ¿eh? ¡Wow! Párame esa máquina. Vale, 1-2. Dos goles de penalti. Hay que meterlos, porque yo había fallado muchísimos penaltis. ¿Y se acaba esto qué? ¡Ah, tío! Tío, de verdad, yo he hecho todo lo posible. Hemos tenido 3 jugadas de ataque, he marcado 2. Y la otra ha hecho una volea dentro del área, casi en área pequeña, y la ha parado el portero. Bueno, tocaba perder este partido, había que perderlo. Me llevo el MVP aún con la derrota. ¿Y qué?
¿Y qué nos cuentan aquí? Mira, ahí tenemos el premio de hombre de partido en las manos. Ahí está. Ahí está, tío. Nos queda un partido. Contra el Rostock. El Hansa Rostock, que es uno de los equipos que está abajo, lo hemos visto ahí. Llevamos 31 goles. Hemos marcado más de 30 goles en liga, ¿eh? Temporada de más de 30 goles en liga. Ahora cuando terminemos vamos a ver las estadísticas del equipo en general. Y vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar. Vamos a por el último. Se acabó la temporada, chicos. Se acabó la temporada. Hemos hecho lo que hemos podido con este equipo de mierda. Soy el pichichi de la competición. Es que tampoco a mí no se me puede exigir más. Y volveremos al Madrid. Volveremos al Madrid y a ver qué pasa. Pero ya con 82 de media vamos a volver al Madrid, ¿eh? Ya no somos el chaval ese de 70 y pico que teníamos al principio. No, tenemos 82 de media. Hemos marcado más de 30 goles. Es verdad que en la segunda alemana. Pero, oye, hay que meterlos. Se le ha ido el control, se le ha ido el control. Uf. Se le había ido ese último toque, se le había ido muy largo. Íbamos perdiendo, hemos empatado el partido con esa acción. Tiene una jugada de ataque ellos, no sé por qué me sacan bien de centro del campo. No sé qué quiere que haga yo aquí. Gol. No sé, gol bueno, pero palo. Pásala, ¿no? Oye, sacarlas. Me he estado perdiendo igualmente, aunque hayan sacado esa. Vamos a ver, si me pones el balón raso. Estoy entrando aquí más o menos solo. Es que tarda la vida. Tardáis la vida, amigos, tardáis la vida. Otro penalti. Joder. Espérate que me voy a hacer ahora especialista en penaltis, ¿eh? Yo era especialista en penaltis en FIFA 22, ¿eh? Único que en este todavía no he cogido el punto. Venga, párame esa. Venga, párame esa, tío. Pues la clave va a ser meterle la potencia máxima, ya está, ¿eh? Si le mete la potencia máxima, sí que va el tiro ajustado a la escuadra. Y sí que el portero, aunque se tira de ese lado, no la para. Vale, vale. 2-2 había sido ese gol de penalti mío. Y el partido ha acabado. Partido acabado, buen resultado. 2-3. Bueno, yo he hecho lo que he podido hasta el final, hasta la última jornada. El Magdeburg desciende. Merecido, merecidísimo. Y ya está, señores. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí. Esta primera temporada del modo carrera jugador. Uy. Espérate, que hay cositas interesantes. Voy a hacer el entrenamiento primero. Pero si habéis leído bien, si habéis estado atentos, me he llevado el premio al jugador de la temporada. ¡Un aplauso, señores! ¡Un aplauso, joder! ¿Eh? Jugador de la temporada. Increíble. Derrota en el derby. Ni que lo digo. Tienes a lo medio que tú has hecho todo lo posible y que el problema ha sido la estrategia del equipo. Sí. Yo he hecho 2 goles. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, amigo? Vale. Eres el jugador de la temporada. ¡Hostias! ¡Qué grande! Y esto es descanso de verano. Mira, se ve al tío aquí haciendo esto que es kite surf o algo, alguna historia de esta, ¿no? Vale, eres el jugador de la temporada. ¿Qué puedo decir? Agradece a todos sus buenos deseos y dile a la prensa que la próxima temporada espera ser aún mejor. Haz un discurso a la cena del equipo dándole las gracias a tus compañeros y dedicándoles el premio. ¿Cómo le voy a dedicar el premio al conjunto de jugadores de mierda que hay en mi equipo? No, imposible. Nuevos acuerdos con patrocinadores. Gracias al premio puedes negociar con los patrocinadores nuevos y actuales acuerdos comerciales que reflejen tu nuevo estatus. Nah, ahora mismo no pega esto de los patrocinadores. No, ahora yo creo que lo interesante. No, a los compañeros no les voy a dar las gracias. A la prensa. Sí, vamos a hablar con la prensa y vamos a decir que esperamos ser mejores todavía la próxima temporada. Pero no en este equipo. Vale. Pues ahora sí, esto se ha acabado. No más partidos, la temporada está llegando a su fin, no habrá próximos partidos. Bien. Momento quizá para ver estadísticas. Sí, podríamos verlas ahora. Esto podemos verlo. Vale, si entramos aquí en menú de plantilla. Bueno, me he llevado Pichichi. Vamos a verlo aquí. Pichichi de la liga. 33 goles en 34 partidos. Bastante lejos del segundo, ¿no? 13 goles. En asistencias. Creo que he hecho alguna. Alguna he hecho, pero no estoy en el top 25. Como mucho he hecho 4. Aquí, porterías imbatidas. El portero de nuestro equipo, 0, ¿no? Lo digo en serio, nuestro portero, 0, ¿no? No he hecho ni una. Yo diría que no he hecho ninguna, ¿eh? Ahora revisamos, pero yo creo que no ha habido ni una sola portería 0.
Amarillas. Bueno, estos jugadores no sé si han sido muy de amarillas. Yo no. Y los jugadores de mi equipo parece que tampoco. Y de rojas tampoco veo por aquí a nadie. Bueno, ¿qué más hemos disputado? La Copa. En la Copa hice varios goles al inicio. Ah, joder, sí, claro, sí, estoy segundo. Joder, segundo. Segundo máximo goleador de la Copa. Y eso que nos eliminaron en la segunda o tercera ronda. Vale. Muy bien. En asistencia no aparezco. Amarillas y rojas tampoco, ¿no? Vale, pues no hay nada más, ¿no? Que ver aquí. No. Podemos salir, ¿no? Lo estoy dando a salir, gracias. Y ahora podríamos ver las estadísticas del equipo en general. Para eso nos podemos meter aquí en el menú de plantilla. Y vamos a ver que la temporada ha sido de 37 goles en 37 partidos, 3 asistencias y 1 puerta cero. Lo interesante de esto es esto. Esto es lo interesante. Que yo he hecho 37 goles y 3 asistencias y mi equipo solo ha marcado 5 goles más. Es decir, hemos marcado 37 más 5, 42 goles. De los 42 goles yo he participado en 40. Esto refleja el nivel del equipo, que es absolutamente lamentable. Absolutamente lamentable. Este equipo es incapaz de hacer nada sin mí. Son malísimos, todos y cada uno de ellos. Es que los datos son esos. Yo he generado 40 goles de los 45 del equipo. De los 42, perdón. 40 de los 42. Es que ya está, no hace falta decir nada más. Máximo goleador, evidentemente, es que el segundo máximo goleador ha hecho 2 goles. Y han sido todos jugadores. Y en asistencias, pues solo me he quedado uno del que más asistencias ha repartido. Lamentable, absolutamente lamentable. ¿Puertas a cero? Ah, mira, sí hemos hecho alguna. Ah, 3 puertas a cero hemos hecho en Liga. En Liga hemos hecho 3 puertas a cero. Ah, mira, está muy bien. ¿He hecho alguna? A mí me cuenta alguna. Bueno, algo es algo. Y ya está, tío, y esto se ha acabado. ¿Hay 2 números 9 en el equipo? ¿Esto qué es? ¿En serio había 2 números 9 en el equipo? Esto está bujo, hombre. Si yo llego y cojo el 9, ¿cómo va a seguir otro jugador con el 9 en la plantilla? ¿Esto qué es? Había 2 jugadores con el mismo número. Esto es de coña, tío. Bueno, temporada acabada y gracias. Temporada acabada y gracias. ¿Se puede hacer algo más? No lo sé, es el primer modo carrera de jugador que juego desde hace muchísimos años. No sé si se puede hacer aquí algo más. Supongo que si voy parando puedo hacer los entrenamientos, sí. Yo voy parando, puedo hacer entrenamientos. Pero hay algo más. Descanso de verano. A ver, ¿esto qué es? Leer un libro sobre tu futbolista favorito. Un libro sobre Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. ¿Cómo? Un grande el bicho. Hombre, cuando dice aquí tu futbolista favorito, supongo que será... Sí, tu ídolo futbolístico, ¿no? Supongo. Descanso de verano. El míster os da un par de días libres a todos. ¿Cómo con un par de días libres? Y ya la... No, un par de días libres, ¿no? Un mes y pico, ¿no? Un mes y pico, 2 meses hasta que empiece la nueva pretemporada. Y de hecho yo ya no voy a hacer pretemporada con ese equipo. ¿Qué puedo hacer? Un descanso con tus compañeros. Viaja a un hotel vacacional de lujo y relájate con unos cuantos compañeros de equipo. De vacaciones con los amigos. Vete de vacaciones a un complejo deportivo en una isla. ¿Y este es? Busca y reserva un viaje personal a lugares pintorescos que asomen a los aficionados en sus pantallas. Haría este, ¿qué pasa? No cumple los requisitos. Fondos 5.000. ¿Cómo que no cumple los requisitos? ¿Cómo que fondos 5.000? Si tengo 102. Si tengo 102.000, ¿qué me estás contando de...? ¿Cómo que no cumple los requisitos? Esto está bug, ¿eh? Esto está bugueado. Pues nada, me iré con los amigos. Me iré con los amigos. Porque no me dejaba seleccionar el otro, estaba bugueado. Vale, ¿y esto qué pasa? ¿Cada 6 días hago el entrenamiento, pero me vas a parar para algo más o...? Voy a avanzar desde aquí, desde el calendario. ¿Hay algo más que hacer o no hay nada más que hacer? Es que no sé. Actividades no hay ninguna, entrenamiento. Pues puedo volver a hacer entrenamientos. Parece que aquí no hay nada más. No sé qué hacer. Si queréis, mira, puedo hacer una cosa. Hago un corte aquí. Voy a aprovechar yo para hacer los entrenamientos, ¿ok? Para hacer entrenamientos diferentes que nos van a dar más experiencia. Y vuelvo en el último día de la temporada para el cambio de temporada. Pues no sé, por si hubiese algo que ver. ¿Vale? Así que dejo corto aquí y vemos el último día de la temporada a ver qué hay.
Vale, chicos, hay una actividad aquí que me ha parecido campaña de diversidad. Que, ah, bueno, simplemente le das y la haces. Bueno, pues eso. Le das y la haces, tampoco tiene más historia. ¿Hay algo más que hacer? Bueno, mira, me quedan unos entrenamientos, ya no voy a cortar aquí. Vamos a simular esto, me queda solo una semana más. Vamos a avanzarla rápidamente desde aquí, desde el calendario. Vamos a hacer la sesión de entrenamientos y terminamos. Y ya, pues, lo que haya. Lo que haya, que no sé qué es lo que va a ser. Tenemos ahí también 4 puntos de habilidad. Vamos a ver si subo de nivel aquí con este entrenamiento y... No voy a subir de nivel. Voy a gastar los 4 puntos de habilidad, a ver si... Yo qué sé, a ver si pudiese... conseguir... más valoración. Estoy buscando a ver si consigo más valoración. No, no me ha subido de valoración. Bueno, ya veré entonces si distribuyo esos puntos de otra forma. Vamos a acabar esto. Lo decía por lo de pedir un aumento de sueldo, que necesitaba 84 de valoración general y es algo que ahora mismo no tengo. Vale, pues llegamos al final de temporada. 18º, ronda 3, no sé qué. Volver al club. Cuando dice que iba a volver al club, claro, hemos terminado la cesión. Volvemos a Real Madrid. ¿No? ¿Sí? Sí, supongo. Supongo que sí. Volvemos al Real Madrid. Y ya está, pero no hay nada, no hay una despedida del Magdeburg. No hay nada, simplemente vuelvo al Madrid y se acabó. No sé, ¿eh? Por eso quería verlo aquí con vosotros. ¿Hay algo más? Vuelvo al Madrid y ya está. ¿Cuánto tiempo de contrato me queda con el Madrid? Que eso no lo sé. A ver. Pues aquí no hay nada, hemos vuelto al Real Madrid, llevo el dorsal 33. Tengo 82 de media. Y Spectre Junior quiere impresionar a Ancelotti tras su cesión. Reunirse con excompañeros. Vale. Hemos vuelto al Madrid. Nos pone ya aquí el torneo este de pretemporada. Voy a entrar al menú de plantilla. ¿Rol? Rol de rotación en el Real Madrid. Hostia, es que Madrid ha fichado a Lautaro Martínez. Pues claro, normal que tenga rol de rotación. Si tienes a Lautaro y a Benzema. Hostias. Yo aquí no me quedo, ¿eh? Señores, yo aquí no me quedo, ¿eh? Puedo intentar ganarme un hueco en el Madrid, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Vale, pues ya está. Pues hemos vuelto al Real Madrid. Puedo volver a pedir una cesión. Puedo volver a pedir un traspaso. Llevo el dorsal 33. De momento me asigna un rol de rotación. Puede cambiar, evidentemente. Pero de primera es un rol de rotación que no me termina de convencer. Vale, pues aquí lo vamos a dejar entonces. Hemos vuelto al Madrid, no hay nada nuevo, simplemente, bueno, si entro aquí en las actividades, parece que puedo hacer una actividad aquí de reunirme con los ex compañeros después de volver de la cesión, ¿no? Invita a un antiguo compañero de Magdeburg a una fiesta. ¿Cómo una fiesta? Vale, lo de aumentar el sueldo, me lo siguen manteniendo aquí como posibilidad. Ah, y sí, lo que quería mirar. ¿Tiempo de contrato que me queda con el Madrid? No pone nada. Es que no aparece aquí la parte esa. De hecho, no puedo ver aquí los salarios, ni puedo ver... No puedo ver nada. ¿En mi carrera se ve algo? En mi carrera vemos, sí, lo que estoy cobrando ahora mismo, 14.500 por semana. Tengo 68 millones de valor de mercado. Y... no aparece el contrato que me queda con el Real Madrid. Vale. ¿Eso quiere decir que el tema del contrato realmente da un poco igual o cómo? No lo sé. Puesto 16 de 40. Puesto 16 de 40, ¿qué quiere decir? ¿Es mi posición en la plantilla en cuanto a valoración o algo? ¿Hay 40 jugadores en la plantilla? Sí, puede ser eso, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 15, 16. Vale, sí. Es 14 igualado con Nacho Rodrigo. Vale, 16. Vale, bueno, pues ahí estamos. Somos el jugador número 16 del Real Madrid. Ya decidiremos en el próximo episodio, no sé si en directo o en un vídeo, si nos quedamos en el Real Madrid como suplentes de Karim Benzema y de Lautaro Martínez, si nos vamos a traspasado, si nos vamos con una cesión. Ya veremos, chicos, qué hacemos con Spectre Junior. Ha acabado esta primera temporada en Magdeburg. Y este juego está bugueadísimo, de verdad. Está aquí celebrando De Bruyne la Champions con el fondo de la Conference League. No sé nada, no sé. Chicos, nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.